siguen los ecos de la confesión Legrand. Ahora, ¿los argentinos fuimos cómplices del silencio o vivíamos mal informados? ¿Qué le parece a usted, Cecilia? A mí lo que me parece es que mientras ocurría todo eso, había un país que seguía viviendo. Sí, cada uno de nosotros tenía una actividad, pero seguíamos viviendo. Y si no te tocaba de cerca una tragedia, una desgracia, cosa que gracias a Dios no me pasaba ni siquiera con amistades. A mí sí me pasó con un miembro de mi familia, con una sobrina mía y su marido. Su marido ha desaparecido, Y yo pedí ayuda a quien era interventor del Canal 13 en ese momento. Y no me brindó la ayuda. Usted estaba en el 13 en ese momento. Bueno. Y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse. El Canal 13 estaba en manos de la Marina. Y entonces recurrí a un general de la Nación a quien circunstancialmente habíamos conocido. Entonces lo llamé, el general Arguindegui, voy a decir su nombre, nunca lo he dicho. Lo llamé por teléfono, conseguí el teléfono, le expliqué de qué se trataba y me dijo, bueno, deme un tiempo, Mirta, lo voy a averiguar. Y finalmente a mi sobrina la liberaron y al marido no, nunca más supimos de él, nunca más. Y al muchacho lo torturaron muchísimo, Julio se llamaba, nunca más supimos de él. Nunca lo he contado, la primera vez que lo cuento. Pero gracias a que yo era conocida y famosa pude salvarla. Porque cuando la liberaron le dijeron, te salvaste porque sos la sobrina de Mirta. Pero no, ¿cuánta gente nos hubiera salvado? No me victimizo con esto, estoy contando la realidad, parte de mi vida, de lo que fue. Y recuerdo que en el Mundial de Fútbol en París, en 1978 fue, ¿no? Claro, sí. París estaba empapelada con afiches que decían, pas de fútbol dans les champs de concentración, en alusión a la represión argentina. Que no. Bueno, en Europa se enteraron mucho antes que nosotros. Sí. Cómplice de un silencio, es todo aquel que sabe algo y se hace el que no sabe. Claro, claro. ¿No? Los que realmente, que había mucha gente. Es... afuera se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Sí. Nadie sabe la tranquilidad que aún en los momentos más críticos que hemos pasado se ha respirado siempre acá, porque se ha respirado tranquilidad. Carencia de información, Laureano, es una cosa, cosa contra Argentina es otra. Susana, pero lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. ¿Por qué? Yo pienso que es un grupo orquestado, ¿no? Cuando empezó el Mundial, empezaron a transmitir por televisión. Yo creo que nos hizo mucho bien. Pero eso hizo muchísimo bien. Aparte, aunque le duele a mucha gente, somos los campeones del mundo durante 4 años. Vos sos argentinizó. Yo acabé el último partido. Todos llorábamos. Hombres, mujeres, hombres. El presidente lloraba. El presidente Videla también con lágrimas. Yo lo estoy contando ahora y sigo emocionado. El argentino realmente... Cómplice de un silencio, todo aquel que sabe algo y se hace el que no sabe. Claro, claro. ¿No? Los que realmente... que había mucha gente... Se ve que ahora queda bien, ¿no? Entre comillas, bien ilegal contar una tragedia familiar de ese tipo. En otra época, para ella no... En su criterio se ve que ella pensaba que no quedaba bien, que había cosas que había que ocultar, ¿no? Y ella entonces consideraba exactamente lo contrario y eso fue lo que manifestó en el almuerzo donde yo estuve por última vez. Ella, en aquel almuerzo conmigo, legalizó de algún modo la discriminación, diciendo que yo no trabajaba en televisión por mis ideas. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia, que está muy politizada y que hoy día esas cosas ya se pasan por alto, lo que vale es el talento. No, me dijiste algo que el haber sido yo tan politizada... Quizá te ha perjudicado en tu carrera. Había perjudicado mi carrera y esto me parece muy triste, porque no perjudica de pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban la felatio con los genocidas. Ay, no sé, lo del felatio, todo eso no lo entendí, no sé de quién se trata tampoco. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política, siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Qué horror. ¿Por qué? Qué horror. Qué horror, digo, qué triste, qué triste. ¿Qué triste qué? Y qué triste, digo, que se digan esas cosas. Bueno, qué triste que digan así. Es así, está demasiado politizada, demasiado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que está pasado de moda todo eso. Tengo pasado, pero no está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado de moda. No, yo te digo, no está pasado de moda. Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. En aquel almuerzo conmigo legalizó, de algún modo, la discriminación. Diciendo que yo no trabajaba en televisión por mis ideas. Nadie le preguntó, ¿no es cierto?, si ella conocía fehacientemente algún dato que así lo indicara.
qué datos conocía, ¿no? Tal vez en ese pasado ella también había tenido contactos que le hicieran conocer lo que los demás no conocíamos. Ella no opina impunemente sola. Ella no está sola. Hay mucha hipocresía social y hay una sociedad, o parte de una sociedad, que calla ante sus expresiones y que callando las acepta. La campaña anti-argentina que anuncia en ese almuerzo era que se denunciaba la tortura, se denunciaba la apropiación de niños, los vuelos de la muerte. El tema de no, de alguna manera salir a decir que estaba organizado y avalar esto de la campaña, también avalaba el robo de niños, los vuelos de la muerte y la tortura de su sobrino. Vos trabajaste en la instrucción, por lo menos, del caso, investigaste, hablaste con la sobrina de Mirta en su momento, apareció algún dato de allí. ¿Qué nos podés contar? Me sorprendió mucho. Yo sabía, por supuesto, la relación de parentesco que tenía la sobrina de Mirta con Mirta, que fue víctima y testigo en el juicio. Las Fuerzas Armadas tenían manuales de inteligencia. Y la acción psicológica era una herramienta de la inteligencia y los medios de comunicación y la prensa y la difusión eran parte de las tareas de inteligencia. El almuerzo de Mirta Legrand es una acción de inteligencia arquetípica. La verdad es que decir, teniendo un año antes a su sobrina secuestrada y a su sobrino político secuestrado y desaparecido, decir un año después que esto formaba parte de una campaña, francamente, me parece que es asumir una tarea de propaganda, de desinformación y de manipulación de toda la población argentina, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que se la convoque a Mirta Legrand a declarar? ¿Puede aportar algún nuevo dato? ¿Puede aparecer algo nuevo después de este relato? Bueno, nos ha dicho cosas a mitad de camino, ¿no? No nos dijo qué le contó el interventor de Canal 13. Tampoco nos ha dicho quién era el marino con el que habló. Mucha gente al general Allendey lo llama genocida, imputado, ella lo llama señor general. Recurría a un general de la nación a quien circunstancialmente habíamos conocido. Entonces lo llamé el general Allendey, voy a decir su nombre, nunca lo he dicho. Mucha gente al general Allendey lo llama genocida, imputado, ella lo llama señor general, de manera que sería bueno que nos dijera o nos diera o le diera al juez que intervenga en esto detalles de ese diálogo. Allendey no tiene claramente todas las imputaciones que merece por el rol que cumplió en la represión, de acuerdo a lo que se insinúa por la información que va apareciendo. Así que, ya que se ha tomado casi 30 años, se podría darnos una mano. Bueno, Marisa, a ver, tu opinión sobre el relato de Mirta, el contexto en el que lo dice. Los almuerzos de Mirta dan, yo creo que debe haber tanto material, tanto. Pero este caso puntual. Ni bien empezó, yo recordé el almuerzo con Cecilia Rosetto. No sabía que lo iban a pasar. Creo que a mí me llama la atención que salga ahora con esto. Alguien me dijo hoy, el tema es que tiene demasiado protagonismo. El protagonismo de Mirta puede ser que haya influido en que ella en este momento se largue con esto. De todas formas, considero que quizá lo consideró vergonzoso. O sea, para su mentalidad y su ideología, bueno, le hice favor a mi sobrina, pero me cayó la boca. Creo que hay que saber que durante la dictadura hubo mucha gente que, así como hubo mucha gente que no movió un dedo por sus jóvenes familiares, como Videla, por ejemplo, y otros, sí, estos casos se dieron frecuentemente. Y hay gente que le debe la vida a este tipo de intervenciones, lo cual no exime del resto de responsabilidad de las conexiones con el poder, de los motivos por los cuales un Allendey le iba a dar a la señora Legrand. Yo no sé si es nada más una cuestión de que soy conocida o no soy conocida. Esta señora, además de ser conocida, fue una operadora durante todo el periodo de la dictadura, de los crímenes, de la destrucción del país, de absolutamente todo. Carla. A mí me quedó sonando fuerte, aunque no estaba dentro de este tape, probablemente lo veamos después, a lo que decía Eduardo Noriega con Magdalena Ruiz Viñas, su esto de
los enemigos.